Sí, el gol de Limón dice que él es el más viejo jugando en la primera división. Yo creo que no, porque yo cuando recuerdo que Limón Duarte, que jugaba con Punta Arenas, dijo que quería batir el récord mío y nunca lo batió, porque yo jugué el 64, casi hasta el 85, 68, 84, 81, entonces, a la edad de 43 años casi, estaba jugando yo en la primera división. Entonces no puede que me haya batido de récord, yo creo que el récord lo tengo yo. O sea, usted que me está haciendo esa pregunta, pero a mí no me interesaba tampoco. Yo oí un día de estos, que se hizo un gol, ese delantero, jugador de Limón, y dijo que él tenía ese récord. Pero yo creo que no. ¿Qué significa para Didier Gutiérrez ser reconocido con esta situación, como el jugador más longevo que ha jugado en la primera división y que se ha retirado? No, yo me siento, halagado, como dicen, porque cualquier jugador de primera división llegar a jugar a la edad que yo jugué y a jugar tantos años en la primera división, porque yo jugué como 20 años en primera división, y nadie los ha jugado. Yo me siento feliz porque, y todavía, hace poco jugando con los veteranos de Lincoln, hace unos años atrás me decían que yo podía jugar en primera división, y digo, no, me lo hablan así, digo, ok, yo soy un viejo. Yo lo que me tengo, lo que me queda es experiencia y colocación y todo, porque en los tres tubos, como decía, un día pasó por aquí, estuvo hablando conmigo, el señor don Javier Rojas, que empezó a hacer todos los lunes de comentarios ahí, y me felicitó aquí, estuvo hablando conmigo, porque en aquellos años atrás anduvo mucho conmigo en selecciones, yo anduve como en 7 u 8 selecciones, entonces los acompañaba, y como me dijo a mí Didier, me dice, porteros hay demasiados que juegan los tres tubos. Pero una cosa, ser portero, y otra cosa es jugar los tres tubos como lo juega usted. ¿Ah? La colocación que tiene usted, como sale jugando, sale en el área chica, la juega muy bien, en el área grande, que los porteros ahora no saben jugar en el área chica, menos jugar en el área grande. Y esa jugada que usted está viendo aquí, ahí estoy en el área grande en esa foto, donde viene Miguelito Cortés, viene Guido Peña jugando la bola, y yo estoy en la mitad del área grande ahí, en esa foto. Y los porteros no salen y les llegan a cabecear ahí la jugada. ¿Cómo esos porteros? Yo no entiendo, los entrenadores de porteros no les enseñan a los porteros a jugar al área chica, al área grande, porque le hacen la mayoría de goles que le hacen, lo hacen en el área chica. Y no es porque yo soy manudo, porque soy orotinense, es un cantón de la abuela. Y yo los goles que le han hecho este porterito de la liga, a los porteros de la liga, no se mantiene solo uno, les cabecean ahí en el área checa. Eso es un regalo, una cona que viene, y se van a cabecear ahí un tiro libre que hay en media cancha, como van a llegar a cabecear ahí una bola frente al marco. Eso es un regalo que hacen los porteros de ahora. Entonces yo me pongo a pensar en eso. Que dicen que yo tengo el récord. Y lo tengo porque lo supe dominar desde que comencé a jugar en la primera división. Y lo dominé los tres tubos, que lo hice por beneficio mío y beneficio del equipo donde yo jugaba, que era el Municipal Limeño. Después lo hice con Barrio México, lo hice en Honduras, lo hice en Salvador. Y hasta la edad que tengo, yo creo que yo tengo el récord. Humildemente tengo el récord. Y no lo llegó a batir, de Omar Duarte, que era, que él decía que lo iba a llegar a hacer y nunca lo llegó. Yo no creo que este negrito, este delantero de Limón, jugara hasta la edad que tengo yo, a la edad que yo jugué, 43 años, yo no sé cuántos años tiene ese negrito. Pero yo voy a decir que él iba a bater el récord que nadie lo tenía. Yo creo que tiene 42 años, 41 años tiene, pero no. Y estos días de retirar el fútbol, creo yo, no va a llegar a batir el récord que tengo yo.